Que está aquí atrás, nosotros nos encargaremos de los muertos. Muchas gracias. No te muevas. Jennifer, ya puedes bajar el arma. Muchas gracias por salvarme. Estos rumbos son muy peligrosos, y más de noche. ¿Qué hacías por aquí? Bueno, estaba buscando la forma de llegar a San Fierro, pero por algún puente de aquí de las Venturas. ¿San Fierro? ¿Para qué quieres ir ahí? Es una larga historia, lo único que puedo decir es que mis amigos están en San Fierro. Bien, te ayudaré a llegar a San Fierro. Gracias. Bueno, ahora te presentaré al grupo. Mi nombre es Kyle. Ella es Jennifer. Ella es Selina. Ella es Katie. Él es Matt. Y él es Ed. Yo me llamo Carl Johnson, pero me dicen CJ. Bueno, CJ, mañana a primera hora, tomaremos una ruta en la carretera que nos llevará directo a San Fierro. Maldición, ahí está de nuevo. ¿Otra vez? Cuando nos piensa dejar tranquilos, no descansará hasta vernos muertos. ¿Qué pasa? Fíjate en esa azotea. Joder, yo me he topado con uno de esos. Este nos está vigilando desde hace 3 noches. Parece como si nos estuviera cazando. ¿Solo aparece en las noches? Sí, pero siempre aparece más tarde, debió atraerlo los disparos de hace un momento. ¿Y por qué no se han ido a otro lugar? No podemos, estamos... Acéptalo, Kyle, Paul está muerto. ¿Qué pasa? Hace 4 días, acompañamos a un amigo nuestro llamado Paul a la ciudad de las Venturas en busca de comida, pero los muertos nos acorralaron, nos dispersamos y solamente nosotros 3 llegamos a salvo aquí. Esa misma noche, Paul se comunicó con nosotros por unos comunicadores. Nos dijo que estaba en lo que parecía ser una prisión de San Fierro. En ese momento se cortó la comunicación, pero alcanzamos a oír una multitud de muertos vivientes. ¿Y por qué no han ido a rescatarlo? ¿Bromeas? No tenemos las suficientes armas para luchar contra una multitud de muertos vivientes. Pero si hay tiendas de armas en las Venturas. Todas están vacías. Cuando la infección comenzaba, la mayoría de las personas tomó armas para poder luchar y sobrevivir. Joder, bueno, yo conozco un lugar donde pueden encontrar armas. ¿En serio? ¿En dónde es ese lugar? Un amigo tiene una mansión en Los Santos, con una bodega llena de armas. Si quieres te puedo llevar, así tomarás algunas armas. Perfecto, pero tendremos que tomar algún carro en las Venturas. Nuestros carros necesitan ahorrar gasolina. Y conozco el lugar indicado para conseguir un carro. ¿Encontraron algo? No, nada. No, pero será mejor que estemos adentro, es muy tarde, y los muertos ya deben de estar rondando. Tienes razón, mañana continuaremos con la búsqueda. Bien, nosotros iremos en busca de ese camión. Esperemos que aún esté ahí. Después, CJ y yo iremos a la mansión por las armas. Una vez que tengamos las armas, nos reuniremos en la prisión de San Fierro. ¿En cuántos días nos veremos? Según mis cálculos, en unos 2 días. Perfecto, entonces nos vemos dentro de 2 días en la prisión de San Fierro.
No te preocupes, encontraremos a tu hermano, para eso tendremos que organizar una nueva búsqueda. ¿Cómo que una nueva búsqueda? Me refiero a que tendremos que tomar un coche y viajar a distintas partes de San Andreas. Pero eso no se logrará en un día. Esa es la idea. Que al fin lo encontré. Jethro, finalmente lo encontré. Bien, César, entonces nos veremos en el punto de reunión. ¿Qué opinas? No será de gran utilidad. Bien, entonces ¿cómo los distraeremos? Yo lo haré. ¿Qué dices? Yo distraeré a los muertos vivientes, así tú podrás tomar el camión y recogerme. Suena muy peligroso, ¿estás seguro de poder hacerlo? No te preocupes, esto será pan comido. Oigan, asquerosos putrefactos. Atrápenme si pueden. Ahora o nunca. ¿Qué estás haciendo? Arranca ya. ¿Por qué hiciste eso? Solo atraerás a más muertos. Esa era la idea, que los muertos hayan oído esa explosión y se dirigieran ahí, de ese modo nos dejarán libre el territorio. Vaya, no había pensado en eso. Organizaremos una nueva búsqueda. ¿Una nueva búsqueda? Sí, tomaremos un carro y buscaremos al hermano de Swift por San Andreas. Eso nos tomará días. Sí, lo sé, pero así lo encontraremos más rápido. Empezaremos por los pequeños pueblos que están alrededor de las Venturas, luego lo buscaremos en las Venturas, luego iremos a Los Santos, y por último en San Fierro. ¿Y quién cuidará el refugio? Conozco a la persona indicada. Estaremos unos días fuera, necesito que cuides de este sitio. No se preocupen, yo cuidaré de este sitio. Bien, ahora tenemos que irnos. Thank you.
Espérame aquí, vigila que no vengan los muertos, yo debo de recogerla. Entendido. ¿Qué es lo que pasa? Mira lo que hay enfrente. ¿Qué demonios es esa cosa? No tengo ni idea, pero me he topado con uno de ellos anteriormente, y lo mejor será que nos vayamos por otro camino. Pero si este camino es el más corto. No te preocupes, encontraremos otro camino. Investigaremos si la casa está vacía. Yo revisaré el piso de arriba. Bien, yo revisaré este piso. ¿Todo está bien ahí arriba? Sí, está todo despejado. Bien, les avisaré que ya pueden entrar. Está todo despejado. Perfecto. Listo, vámonos. ¿La encontraste? Sí, ahora tenemos que regresar al garaje. Señor, ya lo hemos llevado al desierto como usted lo ordenó. Bien, entonces el momento ha llegado. Libérenlo.